Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias. ¿Qué andan haciendo? Miren, miren, no anden haciendo esto, no sean como ese muchacho ahí. Peligroso. De aquí en camino para la casa, son las 5:51 aquí, tiempo, California. Pregúntale en qué si estoy resfriado. No, no sé qué pasó. Ahorita como ha estado cambiando el clima, estaba haciendo mucho calor y el otro día estaba haciendo mucho calor y tomé agua muy fría. Ahorita estoy tomando agua al tiempo, pero tomé agua muy fría y sentí como que me lastimó la garganta cuando me la estaba tomando, pero hacía tanto calor que me la seguí tomando. Y después el otro día o ese mismo día, no me acuerdo cuándo, fue el 4 de julio y no ve que echan así los cohetes y todo. Y pues la pólvora, el humo que queda en el aire, me lastimó más la garganta. Y es algo leve, pero ya me estoy componiendo. Estaba peor, ya estoy mejor. Como hoy y el día siguiente después de eso tuve una sesión de estudio. Y grabé un poco, tal vez me había cuidado un poquito más y no grabado, pero tenía que terminar un trabajo que estamos la última canción de este proyecto que les estamos preparando. Y pues grabé y me lastimó un poquito más la voz. Y íbamos a terminar se suponía que en 3 días íbamos a regresar a grabar porque ya iba a estar mejor, pero no, cuando regresamos estaba peor, la voz estaba como. Tenía como un poquito ya más de sonaba como casi infección o algo, pero luego saliendo de ahí no grabé ese día. Y fuimos a agarrar medicina natural, todo, medicina china, todo eso, té, todo natural. Y ya estuve comenzando como estilo, por decir, las pastillas para la tos. Miel, aquí traigo unos paquetes, son como miel naturales, se llama es de Manuka, es producto de New Zealand, Nueva Zelanda. Dicen que es una miel, esta es específicamente para eso, para la garganta. Es bueno como como medicamento natural. Y bueno, pues sí, ya la historia larga en corto. Ya estoy mejor ahorita. Acabamos de terminar nuestro día con una entrevista que tuvimos hoy en Dash Radio. Y a ver, déjame ver. Ahorita voy a tratar de leer los comentarios aquí. Me gusta tratar de ver qué me decían para que les pueda responder. Y ahorita como está enfocado en platicarles, se me pasaron muchos. Pero a ver, mira. Aquí estoy viendo los saludos, todo. Estoy viendo los comentarios. Saludos para Denver, Colorado. Para Panamá. Aquí me mandan saludos, muchos emojis con cojitas de corazón, gracias. Que me cuide mucho, gracias, que me estoy cuidando. Mandan saludos de Bogotá, Colombia. Que me escucho genial. Bueno, gracias. Me va a lastimar la voz más seguido. A ver, salúdame, soy Eli. Saludos para Eli, ¿cómo está? Saludos para Puerto Rico. A
Saludos para Perú, bendiciones de Perú, gracias. ¿De quién maneja? Cuidado con hacer el video de manejar. No, ahorita no voy manejando yo, no se preocupen. A ver. Que les encantó la entrevista, aquí dicen. Sí, ¿qué pensaron de la entrevista hoy? Saludos para Dallas, Texas también. Saludos para Las Vegas, se me muero por el dueto con Delia. Oh, sí, ahorita, bueno, ahorita dos preguntas. ¿Qué pensaron de la entrevista? Y... ¿Qué piensan de la entrevista? Y... de lo del dueto con... Oh, sí, porque el otro día les estaba platicando. Es que estaba escuchando ahí, en una aplicación, estaba escuchando música y salió en eso una canción de Thalía. Me empecé a acordar que cuando estaba chico yo veía las telenovelas de Thalía y todo, mi mamá, todo es un, yo pienso una persona tan talentosa, Thalía, que ha hecho desde comedias ahora, novelas, ahora música. Bueno, no ahora, pero desde hace antes. Y me estaba poniendo a pensar y, o sea, dije eso. A lo mejor me gustaría hacer algo con ella, es mexicana igual que yo, y hay muchas cosas que estaba pensando, entonces eso, sería padre, no sé ustedes qué piensan, me dicen. También otra persona con la cual me gustaría trabajar mucho sería con Shakira, es alguien que también impactó mucho mi carrera como músico. Yo pienso que ella como músico es muy talentosa y me gusta su estilo diferente de que tiene, que siempre ha tenido, ¿no? Aquí mandan saludos de El Salvador, saludos para El Salvador, para todo Centroamérica. Nos gustó mucho la entrevista. Por cierto, Araceli Arámbula te sigue. Oh, en serio, yo no sabía eso. Yo no sabía, voy a darme cuenta. Yo no sabía. ¿Cómo se dieron cuenta? Oh, es que porque Instagram ten... Ya sé cómo. Voy a checar eso, a ver si nos ponemos en contacto y a ver si hacemos algo. Sí, a mí me inspiran mucho las mujeres como artistas. Pienso que es esta industria y todo es muy... hay muchos más es más como, no sé por qué tienen... un mejor como recibimiento para los hombres. Yo pienso que las mujeres tienen se les da un margen más chico para brillar, no sé. Y eso, no sé, no debería ser así, pero a mí me gusta mucho ver que las mujeres que triunfen dentro de este género. Hay muchas artistas que me gusta cómo cantan y me gustaría ver más de ellas que cómo evolucionan como músicas, como artistas. Esta, por ejemplo, una muchacha que ahorita me gusta mucho cómo canta, Nati Natasha, Becky G, me gusta Becky G, ahorita me gusta cómo está evolucionando su carrera y para dónde está tirando con su sonido. Y a ver cómo se, o sea, es interesante ver cómo se desarrolla más, o cómo se va a desarrollar. Pero Nati Natasha, yo pienso que ya tiene su sonido más establecido. Me gusta mucho su tono de voz, cómo se asienta en las canciones. Su tono de voz es muy, muy bonito. Pienso que si algo se puede dar para ahí, pues estaría padre. Aquí estoy tratando. No crean que no veo los comentarios, estoy tratando de ver. A ver. Saludos desde San Francisco, California. Me encantó tu entrevista.
todo lo que dijiste de tu papi, me encantó. Muchas gracias, qué bueno que les gustó. Yo siempre eso trato, las entrevistas, más que todo yo cuando las estoy haciendo, las entrevistas, pienso en ustedes, pienso en cómo lo van a percibir, cómo, pienso en eso, en que me están escuchando cuando estoy hablando y todo, y pienso, trato de, hoy le comentaba a la muchacha que me estaba entrevistando, le estaba diciendo que yo cuando hago las entrevistas busco en dejar un poco de mí, o sea, trato de compartir, que tenga una esencia de que el entretenimiento no venga de lo, como usualmente cuando pienso que las personas tratan de buscar entretenimiento, las personas que están lo más fácil de hacer es como, por decir, como cosas que pueden ser como un poquito chisme, así, momentáneas, y eso todo siempre es divertido, pero también hay entretenimiento en expresar uno lo que siente, pensamientos más profundos que pueden tener tonos de más sabiduría, más pensamientos profundos. Y eso es lo que yo siempre busco dejar entender. Es difícil de explicar para mí, pero quiero que sepan que siempre que estoy haciendo una entrevista pienso en ustedes y pienso en lo que les estoy dejando. Eso es lo que quiero decir en con menos palabras. Déjame ver. A ver. Okay, dice que un dueto con Ariana. Oh, ok. Ariana Grande. Eso estaría padrísimo, honestamente. Eso quedaría. Aquí dice que un dueto con Selena Gómez también. ¿Saben qué? Eso me encantaría. Con toda, hacer duetos con mujeres con tanto talento y que a su manera, con su estilo, están haciendo algo dentro de la música. Eso estaría súper, súper padre. Miren, aquí mandan saludos desde Cuernavaca, Morelos. Ay, no te... Jamás. Siempre me recuerdo de mi Cuernavaca. Querido. Saludos desde Caracas, Venezuela, miren. Desde Florida también. Sí, miren. Bueno, pues miren, eso aquí les voy a dejar eso de tarea, porque como ya ven, a mí me encanta esa idea de ser duetos y colaborar con artistas, pero especialmente a mí me hay algo que quiero enfocarme más en eso, en combinar mi talento con eso, con el toque femenino que tienen las artistas que ahorita están. Entonces, lo que les dejo de tarea es de que con ustedes, si piensan ustedes, que porque ahorita vi ahorita otra sugerencia que alguien hizo y se me vino ya esta idea, las artistas que ustedes piensen que me pueda escuchar bien con una canción, o sea, nos llevaríamos bien, se escucharía bien, háganmelo saber, ya sea en mi cuenta de Instagram, en la cuenta de Instagram de ellas, porque también eso es otra cosa, es de que ellas quieren y les parezca la idea. Ahorita yo pienso que hay, especialmente con esta nueva canción, no vuelvo, hay un poquito ya puede haber de muestra de cómo podría acoplar mi estilo con el de ellas. Entonces sí, díganme ustedes en mi cuenta, en las fotos, ustedes ya saben que yo trato de leer todas sus comentarios. Mira, aquí alguien vi que sugirió que con Gloria Trevi, eso también estaría padre, estaría interesante. Y sí, déjenmelo saber en mi cuenta, déjenmelo saber en la cuenta, por decir, de Gloria Trevi o Nariana o Selena, en la cuenta de con que ustedes piensen que sería una buena colaboración. Déjenles saber también a ellas para que sepan que hay un interés de ustedes para escuchar eso. Porque al final de todo, lo que siempre tienen la razón es el público. Y ustedes saben mejor que nadie lo que quieren escuchar, lo que no quieren escuchar. Me lo dejan saber a mí. Si ustedes, créanme, si ustedes no les gustara lo que estoy haciendo con la música nueva que estoy haciendo,
No sé, tal vez no sé, no sé si, o sea, no pone triste nada, pero o sea, sí tendría, yo pensaría, no, pensaría más, o sea, digo, aunque yo disfruto tanto esta música, pero si no les estuviera gustando sería otra cosa, pero eso no es lo que es. Lo que es de que, y lo que me encanta, lo que les agradezco tanto y aprecio tanto, es de que esta música que estoy sacando, esta música nueva, como No Vuelvo, la canción nueva, tema que les compartí un poco el otro día de Quédate, veo que les gusta, que la están disfrutando y aceptando mucho. Eso me emociona porque me pongo a pensar y me permite pensar en todo lo que, los planes que tengo por venir, en toda la visión en lo que tengo en el futuro, y saber que ustedes están detrás de esto, que sí están, que están apoyando y de acuerdo en todo esto, que tengo su apoyo y están disfrutando de eso, significa mucho. Y yo sé que tal vez no sé, a veces trato de explicar las cosas y mis pensamientos son tan no los estoy practicando, no estoy practicando qué les voy a decir, sino se los digo en el momento y a veces suena un poco confuso, pero bueno, ya pienso que estoy ya por mucho, hablando por mucho. Ya, pienso que hasta ahorita aquí llegamos, les quiero mucho, les mando muchos besos y abrazos y así, ¿qué más les puedo decir? Bueno, nos vemos. Voy a dejar usualmente no estaba dejando los lives, pero este lo voy a dejar, lo voy a compartir con todos ustedes para que lo puedan seguir viendo después. Les quiero mucho, besos, que estén bien, gracias por todo.